Hace un año, el dirigente nacional del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores Cervantes, aseguraba que metía las manos al fuego por Cuauhtémoc Blanco, quien llegó a la gubernatura de Morelos por parte de su partido en 2018. Ahora lo acusa de corrupto y de haberlo amenazado de muerte. En conferencia de prensa este lunes, Flores Cervantes llamó al exfutbolista un traidor que planeaba negocios sucios y violaba las leyes. A través de los canales oficiales del gobierno de Morelos, Cuauhtémoc Blanco respondió con sus propias acusaciones, pues dijo que para mantener el registro local del PES, Flores Cervantes le pidió 20 millones de pesos del presupuesto estatal. En el fuego cruzado de quienes hace un año se defendían como aliados, Hugo Eric Flores subió el tono de la acusación al indicar que recibió amenazas del gobernador de Morelos. Aseguró que Blanco le pidió abandonar Morelos o lo mandaría en cachitos a su madre. Las declaraciones de ambos bandos perfilan para una posible disputa legal, pues el dirigente del PES no descartó el tomar acciones legales por las amenazas en los próximos días. Y Cuauhtémoc Blanco indicó que Flores Cervantes cayó en provocaciones partidistas, por lo cual emprendería una defensa jurídica.